Hola amigos de Fan Mascota, bienvenidos a Fi Mascota. Es la primera vez que venimos al evento. Estamos aquí en Valladolid y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Esperamos que muchas mascotas, y de eso es nuestro canal, Fan Mascotas. Espero que lo paséis bien, nosotros también, y nos vemos dentro. Estamos aquí en el interior y lo primero que nos encontramos son los concursos caninos. Entonces os voy a enseñar el primero, que es de colis. Espero que os guste. Mirad, ahí, bueno, se ve un poco oscuro. Ahí está el juez. Esto se llama el ring, donde los que no habéis estado en un concurso canino, y aquí les están haciendo pues pasar a los perros, ¿veis? Para ver su planta, ¿no? Cómo caminan, si están bien de cadera, por ejemplo, si están sanos, el pelaje, cómo es el perro en general. ¿Veis? Ahí está el juez, le va pidiendo lo que tienen que hacer. Hay otro concursante, el que concursa es el perro. ¿Qué pensáis vosotros, el perro o la persona? Bueno, pues ahí están. Mirad, y ahí están esperando otros. Os lo voy a enseñar. Mirad qué bonitos son, esta raza. Supongo que estarán nerviosos los que van a concursar. Los perros también están nerviosos. Están excitados, saben que algo pasa, hay muchísimos olores. Mirad cómo están paseando y los jueces deliberando, apuntando. No sé exactamente, yo nunca he concursado, pero no sé exactamente lo que se valora. Creo recordar que la cruz, o sea, la talla del perro, la longitud de las patas, o sea, que cumpla un estándar de raza, el color, las orejas, la mandíbula, o sea, que el perro esté sano. Mira cómo se... parecen todos clones, ¿eh? Mirad, este ha terminado su concurso. Este tiene un color diferente, no sé... Ah, qué guapo es. Mirad, amigos, vamos a ver, que antes hemos estado viendo lo de la competición de los colis. Aquí tenemos un campeón. Están haciendo la foto. Mejor raza. Aquí van a poner al otro. Le suelen dar un saquito de pienso. No sé lo que consistirá el premio, pero bueno. Luego ellos lo ponen en su pedigrí. Campeón de Valladolid de... no sé qué edición será esta, pero sí, este es el fotógrafo del concurso. Recuerdo bonito el ganar y sacarte la foto aquí con tu perro, ¿no? Mira, este nos ha contado antes la dueña, que es mayorcito, pero que conserva un espíritu joven. Vamos a seguir viendo más cosas. Mirad, amigos, estos son Tekel. Y aquí están esperando para salir a competir. Mirad qué bonitos son. Aquí hay dos más.
están deseando salir ya. Bueno, es que son muchas horas hasta que compiten todos, pues están cansados. Ahora estamos en... Este es el concurso de los galgos afganos. A ver si se puede ver bien. Ahí lo veis. Miradlos. Esta raza... O sea, los veis muy bonitos, pero para mantenerlos así en peluquería es una pasta, porque este corte de pelo no es tan sencillo como otros cortes de pelo. Ahí lleva un faldón más largo, por arriba están, pues tienen el pelo más corto. Eso no es que ellos sean así, es que les han cortado el pelo. Si no, serían todo con pelo largo. Pero también lleva un trabajo bastante grande de peinado del perro, para que no se le hagan nudos. Mira qué bonitos son. Mirad, amigos, aquí están otros esperando. Esto creo que es un schnauzer gigante. Mirar este. Mirar qué pasada de perro. Otros que van a competir. No, la raza. Mirad, aquí está caniche gigantes, ¿veis? Esto se llama ring, como os decía, ¿veis? Y aquí están los que van a competir. Creo que este es el caniche gigante negros. Van a competir los negros y los blancos. Aquí están, el caniche gigante. Mirad qué bonito es. Esto ya no es solo competir por belleza, sino también tienen que estar adiestrados para que vayan obedeciendo al cuidador. Le dan un premio para mantenerlos más tranquilos y que estén obedientes, sean obedientes. Mirad, aquí tenemos un caniche gigante que le están preparando. Está bien. Mirad qué guapo es.
Mirad, amigos, estos son chow chows de lengua azul. Fijaros la lengua. Aquí se ve muchísimo mejor todo. Mirad. Es una raza asiática. Vamos a ver qué hay más por aquí. Ah, mirad, están aquí compitiendo, ¿veis? Los chow chows. Este es negro de lengua azul. Vamos a este otro ring, que en este hay fox terrier. Fox terrier es un perro bastante nervioso y muy majete. Es que todos tienen el mismo corte de pelo, es el corte de pelo de la raza. Cada raza tiene como un corte de pelo específico de ello, de su raza. Miradlos. Mirad, amigos, estamos ya donde en el pabellón 3, que es donde están los gatos. Esto es más tranquilo. Estos molan muchísimo. Así podemos ver alguno. Es un British Shorthead azul. Mirad. Tenemos un... Gracias. Nada. Un gato de Phoenix. Son los gatos sin pelo. Esto es otro rollo, es mucho más tranquilo. No, ¿veis? Es la gente más calmada. Los gatitos durmiendo. Lo de los perros, la verdad es que es una locura, ¿eh? Este es un Russian Blue. A ver si lo podéis ver bien. Qué preciosidad de gato. Pasa que un poco a contraluz, pero bueno. Mirad, estos he venido también con mi madre y la han encantado. Y ella, y eso que ya no es de gatos, pero mirad qué bonitos son estos. Esto no sé, también tiene pinta de Maine Coon. Sí, de Cook, no sé. Amigo de Fan Mascotas,
voy a descansar por hoy y en el siguiente vídeo vamos a continuar viendo la feria. Aquí con mi amigo, el boyero de Berna, no puedo estar mal. Nos vemos en el próximo vídeo, que será de aves.